En el barrio El Carmen de Valledupar, un joven fue asesinado de una puñalada en medio de una riña. Se trata de Iván Fernando Arévalo Rivera, de 24 años, quien falleció en un centro médico de la capital del Cesar cuando era atendido por los galenos. El padre de la víctima indicó que su hijo estaba en el vicio de las drogas, un problema que al parecer lo llevó a tener el lamentable desenlace. No cambia nada hablar, no cambia nada denunciar, no cambia nada. Esto es una injusticia de la misma sociedad en que estamos. Todo esto se lo debemos a la juventud que ha consumido el vicio. Todo eso hace parte de toda esa juventud sin orientación, sin camino, no porque no los haya, sino porque el mismo Estado le ha cerrado las oportunidades a toda la juventud. Hoy no las tiene en la calle, hoy no los mantiene con drogas. Entonces, esto es los resultados de todo eso. Ni siquiera de una familia, no podemos decir que por culpa de las familias ni de nada. Porque encontramos mucha gente con buena familia, muchos jóvenes con buenas familias, con principios, con valores y con todo, metidos en este problema de la droga. Que no es de estrato, es a nivel mundial, es a nivel de todo. Nos compete a toda la familia, a todos los tipos de familia, adinerada, sin dinero, con todo. Algo que se vino a meter con nuestra juventud y nos los lleva a esto. ¿A quién le vamos a pedir justicia si los muchachos que hacen esto también están metidos en lo mismo? Sin control, sin nada. Solo queda un dolor de todo esto y, bueno, sí, un pelado que terminó su bachillerato, sus principios, cristiano, en el gimnasio del saber, pelado que conocía la palabra de Dios, un pelado que trabajó mucho por niños, por llevarlos a conocer de Dios y bueno, esto no es sino de reflexionar, de tomar una reflexión sobre todo esto y darnos cuenta que todos esos muchachos que andan en la calle tienen familias que les duelen. Tienen gente que espera y tiene la esperanza de que cambien ese estilo de vida. Pedir a un Estado que tome control sobre todas estas cosas y que ayuden a las familias, al pueblo. ¿Cuántos años tenía él? 24 años. ¿Y cuántos hermanos? Tres hermanos. ¿Vivía con usted? No. Él cogió la cuestión de del vicio y, bueno, tú sabes que eso los lleva a las calles, a estar en las calles, a apartarse de su familia. Por mucho que uno los ayude y todo, pues eso les quita lo bueno de vivir. Los aísla de una sociedad desafortunadamente. ¿En qué barrio residía él acá en Valledupar? No te sé decir. Él llegaba por ahí, todo el mundo aquí lo conocía. Y ¿tiene usted algún conocimiento cómo sucedieron los hechos? ¿Qué se encontraba él haciendo a la hora de los hechos? No, nada. No tengo conocimiento de nada de eso. Solo me resta decirte eso, pedirle a nuestros gobernantes que por favor se pongan la mano en el corazón. Y hoy es un muchacho, mañana puede ser el de cualquier otra persona. Nadie está exento de que esto pase en la familia. Entonces, eso, tomar conciencia. Me llamaron y me informaron esta mañana. ¿Cuáles eran de pronto las aspiraciones que tenía su hijo? ¿Él alguna vez antes de entrar, digamos, a consumir las sustancias alucinógenas, en algún momento lo comentó cuáles eran los sueños de él? Sí, claro. Él quería estudiar y ser profesional. De hecho, yo tengo un taller y él trabajaba conmigo. Estuvo trabajando conmigo durante mucho tiempo. Sabía la parte de mecánica y todo eso. Era un pelado de su hogar, de su casa. Pero mi reina, como dice mi amado, o sea, el gobierno, porque hace como un mes hablaba con él y él me decía que realmente quería cambiar, pero te lo puedo decir, maldito vicio, y todos aquellos que lo patrocinan. Porque si realmente el gobierno se preocupara más por hacer empresas y los centros de rehabilitación, porque lo digo con voz
así, porque él estuvo en muchos, y te puedo decir que no consiguen ayuda, consiguen sinvergüenzuras, porque no los apoyan, no les dan amor que se debe dar. Son sinvergüenzuras para sacar plata, porque maldito amor al dinero. Es lo único que les interesa, no les interesa la sociedad, no les interesan los muchachos. Les interesa lo que ellos pueden ganar, más nada. Porque él sí quería cambiar. Lo que pasa es que una cosa es estar afuera y otra es estar adentro. Cuando se tiene una adicción no es fácil, mami. Y tú puedes decir que quieres, pero una cosa es querer y otra es hacerlo. Porque realmente el vicio no es fácil de dejar. No, que yo sepa, no, la calle no te da nada bueno. Ya. Él era un pelado humilde, mano. Él era un pelado muy humilde. No era un pelado de pelea, jamás, ni siquiera sabía pelear. Entonces, decirte que era un pelado estar buscando problemas, estar buscando pelea, no. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. AgroSeba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del Mercado Público en Valledupar. AgroSeba, almacén agropecuario.